Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Noticias. Buenos días, América. Un saludo ferviente a cada uno de ustedes en todo el planeta. Qué bueno que están ahí. Hoy es martes 14, estamos ya a mitad del mes. Nos llevamos este también, rápido, en lo que canta un gallo, como decían los viejos en el campo. Buenos días a todos, buenos días, doctor Balcázar. Buenos días, Bolívar, buenos días, América, buenos días, el Caribe. República Dominicana, parcialmente nublada, una vaguada en la costa norte, amenaza con lluvia en todo este litoral de la isla en Santo Domingo. Daremos a conocer los titulares de las principales informaciones en el transcurso de la programación. Adelante, Bolívar. Bien, buenos días a los compañeros que ya están en línea, tempranito desde que salimos a la plataforma. Buenos días a Ginger Martínez Betancourt. Gracias, gracias amor por estar ahí. Buenos días a Maricefa Reyes, buenos días Juana Tejada, Yubelquis Castillo, María Lucas, muy buenos días Boli, Dios te bendiga en este día y por siempre, amén. Gisela Sánchez Ovalles, gracias por estar ahí Gisela, buenos días. Buenos días Arturo Alonso, Diana Estrella, buenos días a Ana Hilda Vargas, diputada, gracias, gracias por acompañarnos tempranito en la mañana. Mari Polanco, amor, gracias. Gracias por acompañarnos. Marcelo Cuevas. Marcelino, un abrazo ferviente, un fuerte apretón de manos. Espero que tu salud siga bien restablecida. Abrazo, hermano, en Canadá. Gracias. Damiana Polanco. Damiana, gracias. Gracias por venir. Muy buenos días, maestro, dice Mari Polanco. Buenos días, Mari. Son las 9 de la mañana, 2 minutos en la Gran Babel de Hierro. ¿Cómo acabar el hambre en el mundo? Poro, rey de los persas, descubrió cómo terminar de una vez con este mal. Donde un pobre muera de hambre dentro de nuestros muros, tomaré por cada pobre un rico. Y en la prisión también él morirá de hambre. Nadie murió de hambre en aquel país, y los ricos no tuvieron que pasar hambre con los pobres, sino repartir algo de su abundancia. Salimos con la promoción de Moro, acabar el hambre. Vamos al resumen internacional de noticias. Nos vamos primero con Radio Francia Internacional y luego retornamos para hablar de lo que pasa de este lado. Al menos una persona murió este sábado en la ciudad de Gwadar, al suroeste de Pakistán, tras el ataque de un grupo armado contra un hotel de lujo ubicado en esa localidad. El ataque ha sido reivindicado a través de las redes sociales por un grupo separatista, el Ejército de Liberación del Baluchistán, y según las autoridades locales, habría dejado también varios heridos. Peu de forces armées dans le monde sont capables de réussir une pareille opération. Ils l'ont fait. Pocas fuerzas armadas del mundo son capaces de terminar con éxito una operación de este tipo. Palabras de la ministra de Defensa francesa, Florence Parly, al recibir la tarde de este sábado a los dos turistas franceses rescatados de sus secuestradores en Burkina Faso por un comando en una operación en la que murieron dos soldados de su país. En la sobria ceremonia también participó el presidente Emmanuel Macron. Francia, donde tuvo también lugar la 26ª movilización de los chalecos amarillos, según las autoridades, 18.600 manifestantes salieron a las calles en todo el país, unos 1.200 en la capital, cifras a la baja si se les compara con sábados anteriores, jornada en la que también se registraron algunos enfrentamientos esporádicos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad en ciudades como Lyon y Nantes. Movilización también en Venezuela, donde la oposición convocó a protestar contra las represalias del gobierno de Nicolás Maduro contra diputados opositores, a quienes acusa de haber participado o apoyado el frustrado alzamiento militar del pasado 30 de abril. En una céntrica plaza de Caracas, el líder Juan Guaidó exhortó a sus seguidores a no desfallecer y salir a las calles. Guaidó también denunció la presencia de la guerrilla colombiana del ELN en territorio venezolano. Escuchemos.
Según informes de inteligencia, casi el 50% del ELN ya está operando en territorio venezolano. Venezuela no va a ser santuario de terrorismo. Ayer hablamos con el presidente Duque y acordamos establecer relaciones directas, para atender no solamente la crisis con el ELN, sino también cómo favorecer la soberanía nacional, binacional y evitar que sea el terror lo que se instale en Venezuela. Los rebeldes hutíes de Yemen confirmaron el inicio de una retirada unilateral de tres puertos del oeste del país, eje desde 2018 de un enfrentamiento con la coalición gubernamental. Esta retirada, cuestionada rápidamente por un responsable gubernamental, fue acordada durante las negociaciones llevadas a cabo en diciembre pasado en Suecia, bajo el auspicio de Naciones Unidas. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Los titulares en el plano internacional: 5 muertos y un desaparecido por colisión de hidroaviones en Alaska. Un muerto y tiendas atacadas en hechos violentos contra musulmanes en Sri Lanka. 6 muertos en disturbios en Sudán pese a progreso en negociaciones. Conmoción en Colombia. Violaron y asesinaron a una adolescente indígena. Asesinaron a 4 católicos en un ataque a una procesión en Burkina Faso. China dice que si alguien quiere una guerra comercial, luchará hasta el final. Mike Pompeo llega a Rusia este martes para hablar de Venezuela y la crisis nuclear iraní. Los activistas de la embajada venezolana en Estados Unidos frenan el desalojo. 5 muertos y 3 heridos tras explosión de un carro bomba en Somalia. Duterte se perfila como ganador en las elecciones de Filipinas, según los primeros resultados. ¡Wow! Muerto por donde quiera. En desarrollo en este momento, el SEBIN allana la AN, por supuesto, artefacto explosivo. También en Venezuela, Soto Rojas, debemos estar alertas y preparados para lo peor. Se espera en cualquier momento los gringos lleguen a Venezuela. Comienza operativo para desalojar embajada de Venezuela en Estados Unidos tomada por activistas. El embajador de México en la OEA reconoció que en Venezuela se viola la Constitución. Guaidó sobre posible intervención militar. El objetivo definitivo es la liberación de Venezuela. En Nueva York, el diario La Prensa nos trae en primera plana de este martes 14 de mayo. Declaran culpable a madrastra que estranguló a niña en bañera de Queens. Continúa el frío este martes en Nueva York. Los abogados más jóvenes de la comida saludable en el Bronx claman por más viviendas para los desamparados de New York City. El nuevo Exmark abre sus puertas. Candidatos a la fiscalía de Queens calientan motores y promueven reforma. Inicia juicio contra oficial de policía acusado de matar a Eddie Garner. Lanzan campaña para promover la prevención del VIH en mujeres. Rubén Díaz, padre, precipitan presentación de ley sobre acoso sexual. Cambio climático enciende enfrentamiento entre Bill de Blasio y Donald Trump. Bill de Blasio promueve nuevo acuerdo ambiental frente a la torre de Trump. Motorizado arrastra anciana para robarle la cartera. New York Police Department investiga si hombre incendió su auto para suicidarse en Brooklyn. En RT de Rusia, este libelo político internacional trae en su primera plana: Pompeo, antes de reunirse con Putin, necesitamos encontrar un camino a seguir en las relaciones con Rusia. España retira su fragata del grupo de combate encabezado por Estados Unidos tras el aumento de la tensión con Irán. Intentan desalojar a los activistas que resguardan la embajada de Venezuela en Washington. Año electoral en Argentina, otra vez será Rusia el villano favorito.
WhatsApp descubre un malware espía que infecta teléfonos con una llamada perdida. Esos son los titulares internacionales. Noticias. Titulares en Dominicana. Adelante, doctor Balcácer. La Organización de las Naciones Unidas, a través de la FAO, determinó que la República Dominicana es uno de los 5 países del continente americano que se enmarca como uno de los que pasa hambre y pobreza. Policía Nacional despliega fuerza en diferentes zonas de la capital dominicana ante la amenaza de paralización del tránsito terrestre por parte de los gremios choferiles. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana quiere arrastre en todas las provincias del país. Dicen que la Junta Central Electoral cometió violación a la ley de partido político. Someterán a la Junta ante el Tribunal Constitucional. El peledeísmo equivó en esa reunión tratar asunto relativo a la reelección de Danilo Medina. El empresario que busca a Estados Unidos en la República Dominicana es clave en el caso que se lleva contra el vicepresidente de Venezuela. Se incrementa la duda sobre la credibilidad en cuanto a la Junta Central Electoral para dirigir las próximas elecciones en este país. Estas y otras informaciones las daremos al detalle y habrán algunos comentarios en el caso específico de la búsqueda de delincuentes internacionales en la República Dominicana que están en todo el litoral norte y suroeste de la isla de Santo Domingo. Adelante, Bolívar. Noticias. Bien, vamos a agradecer antes de entrar en materia a otros compañeros que ya están entrando también a la plataforma. Vega Teddy Nicauli, Máximo Padilla, buenos días a Luz Sosa, buenos días a Luis Díaz. Luis, buenos días, colega, maestro. La Junta Central Electoral no tiene dinero, pero gastarán más de 1,000 millones de pesos para nuevos equipos y le comprarán a una empresa con récords negativos en República Dominicana. Miguel Baret, gracias. Buenos días, Miguel, por estar ahí. Buenos días también a Zoilo Duvernay. A propósito de Zoilo Duvernay, quiero informarles que sigue en franca recuperación la profesora Cristiana Duvernay, doña Tana. Hemos estado siguiendo muy de cerca su estado de salud después de la operación que se le hizo la semana pasada. Y podemos informar con precisión que está muy, muy, muy recuperada. Eso a mí me alegra gratamente porque es un ser humano al que yo adoro. La quiero mucho a doña Tana. Fue una pieza muy importante en mi vida de estudiante en la Juan Crisóstomo y en el liceo. Me dio clase en séptimo grado en la Juan Crisóstomo y me dio clase en el cuarto grado, en el tercero o segundo, uno de esos tres. Pero es una persona que llevo en mi corazón, al igual que a su hermana Charo. Y a muchos maestros, doña Chía, ¿cómo olvidar a doña Chía, a Patón, a Pedro Almanzar, a doña Toní? Bueno, fueron decenas de maestros que forjaron a muchos de nosotros. Y lo mejor que la generación que pasó por la mano de este grupo de maestros, sobre todo el grupo que pasó por doña Tita, doña Tana, doña Milín, doña Marina Frías, de ese grupo no hay uno solo que haya cometido un desliz. Incluso los que ya murieron fueron muchachos ejemplares en Moca, porque fue una generación preparada para ser
hombres y mujeres ejemplarizantes para el futuro. Y hoy a nosotros nos llena de orgullo cuando Doña Chía, ya con muchos años de edad y dentro del internet, se da el lujo de hablar de sus estudiantes, o Doña Tana, y seguir nosotros con cariño cada uno de los pasos que esas profesoras y profesores dieron y dan todavía en estos tiempos. Doña Chía creo que es pastora de una iglesia, no sé, David me corregirá en el camino, pero creo que sí que pastorea una iglesia en Moca, en el mismo centro de la ciudad. La metodista cristiana, evangélica cristiana, metodista. De todas formas, mi felicitación a Doña Tana y que se siga recuperando. Gracias a Zoilo por siempre mantenerlo informado de todo. Gracias también a Rey Arturo Taveras, que está ahí. Lindo Burgos, gracias a Carlos Dipré, Piqui Caputo, Bacalao con Papas. Carlos, gracias. Carlos Dipré, pa'lante maestro, dice Carlos. Bien, la noticia, hay dos noticias calientes. El caso de Venezuela, serían tres. El caso de Venezuela, la reunión de Pompeo hoy con Putin y el alto mando ruso. Y el asunto dominicano, violación a la constitución, violación a la ley de partido, el arroz con yuca que tiene la Junta Central Electoral, más el amemamiento que tiene la República Dominicana en sentido general como nación, donde todo el mundo se la sabe toda, nadie lee, nadie busca, nadie investiga, y el país manga por hombro. De todas maneras, en el carnaval de encuesta que nunca ha cesado, encuestas amañadas, y que yo le he dicho a ustedes que la mayoría de esas encuestas se hacen bebiendo vino, comiendo queso y aceitunas, y luego aparecen en los periódicos maniatados, en un país que se gasta 39 millones de pesos en fabuladores con carnet de prensa todos los meses, 39 millones de pesos que salen del Departamento de Prensa y Relaciones Públicas, que nadie sabe qué es lo que hace ese departamento, con una cantidad enorme de páginas de internet que desde el 2012 no se actualizan, pero reciben cuantiosa suma de dinero que van desde los 35 mil hasta los 200 mil pesos. Páginas en su mayoría de mujeres que son celestinas de funcionarios del gobierno. Entonces, cuando hay una cosa como esas páginas la manejan desde Prensa y Relaciones Públicas de Palacio, toda esa página entonces la ponen en línea. Y usted ve que hay una desinformación. Lo más preocupante es que el 71% de los dominicanos considera que la Constitución no debería ser modificada. Bueno, pero la modifican cada vez que le da la gana a Lionel, que le dio la gana a Hipólito, que le dio la gana a Danilo. Y han hecho de la Constitución lo que el presidente Balaguer una vez dijo, que era un pedazo de papel. Y lo bueno es que Balaguer hablaba de un pedazo de papel cualquiera en ese entonces, pero ahora es un papel de sanitario del malo. De ese papel malo que es como un papel de vidrio que deja roncha allá cerca del NIE. Entonces han hecho de la Constitución lo que le da la gana al PLD y a ese grupo de mafiosos apandillados de la oposición y del gobierno, porque son la misma vaina, son hijos peleando pero del mismo padre. Lo mismo que pasó en el PRD, está pasando en el PRM y está pasando en el PLD. Los tres son hijos bastardos del cuentista profesor Juan Bosch. De los tres no se hace uno. Pero ya lo dijo Duarte también. Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de mi patria. Estamos en un lío con los partidos políticos. Hablamos de la Constitución, hablamos del despelote, del arroz con mango y un poquito de ajo africano,
que tiene la Junta Central Electoral, una diarrea clínica dentro de la Junta Central Electoral. Si el presidente de la Junta, Castaño Guzmán, fuera un hombre serio, y no lo es, no es serio. Si fuera serio, renunciara por varias razones. Primero, por el nepotismo de saber que sus hijos cobran en el gobierno. Y segundo, porque él de por sí no tiene personalidad, no tiene criterio, no tiene responsabilidad de patria. Y se inventa esta vaina porque él es una especie de comodín del PLD, pero del PLD rancio, del PLD podrido, del PLD anacrónico, del PLD carterista, de ese PLD que vive cogiendo prestado y ha hundido al país, de ese PLD que sabe que está protegiendo la delincuencia de Nicaragua, del estado de Nicaragua con Daniel Ortega, y parte de esa gente está en Dominicana. De ese PLD que está protegiendo la delincuencia de Venezuela y que él sabe que esos dirigentes que se han llevado a Venezuela entre las patas están en Dominicana. De ese PLD que sabe que cuando los federales y el DNCD fueron a allanar la casa de López Bello, el testaferro de Aizaimi y de Diosdado Cabello, le informaron al tipo antes de que los federales llegaran a hacer el allanamiento con los dominicanos y el susodicho se escapó. Se escapó porque se le informó. Y eso es lo que sucede en Dominicana, que no hay control, que no hay seriedad, que no hay honestidad. Y por eso ni los europeos, ni los canadienses, ni los estadounidenses en las altas instancias de poder creen en las autoridades dominicanas. Nosotros tenemos informe de que parte de esa gente de Venezuela que está en Dominicana y que han acabado con todo, los familiares podrían estar en la zona de Punta Rusia, en la costa norte de la República Dominicana. ¿Y por qué en Punta Rusia? Porque Punta Rusia está pegadito a menos de 10 millas marinas de Cuba. Y cualquier hidroavión podría recoger a esta gente y llevarlo a Cuba inmediatamente. Pero no solamente están ahí los venezolanos. Ahí hay delincuentes mexicanos también en Punta Rusia. Y es una zona vulnerable. Entonces, mientras tenemos un lío con los americanos y tenemos un lío con un paquete de autoridades internacionales que están buscando delincuentes en Dominicana, a nosotros nos entretienen con la Constitución, nos entretienen con la vaina esta de partido y nos tienen un arroz con yuca. Porque la prensa no existe, porque los dueños de medios son unos bandidos peor que los periodistas atrapapesos, porque no hay control de nada, porque la milicia dominicana no tiene control de nada, no hay un líder ahí, todos son millonarios, y los que se sienten serios y comprometidos con el principio militar de todo por la patria, a esos lo tienen aislado y observado. Militares serios, porque hay militares serios dentro del ejército dominicano y de la policía y de la marina, pero son la minoría, el mínimo del mínimo. La mayoría de generales dominicanos están vajiados porque la corruptela llegó hasta los cuarteles. Incluso nosotros tenemos amigos que fueron militares, que fueron despedidos por ser serios. Por ser serios lo despidieron. Porque el país es un antro. Cuando usted mira al presidente de la Junta Central Electoral decir, como me dijo a mí personalmente, y yo tengo la foto y ustedes la vieron, la foto, a mí me dijo que la Junta no tenía dinero. Y ahora resulta que la Junta tiene dinero para comprar escáneres.
a la misma compañía que le compraron los escáneres cuando Rosario Márquez. Pero ¿cuál fue el destino de aquellos escáneres que se compraron? ¿Qué tan dañados pueden estar los escáneres que los técnicos dominicanos de computación no puedan arreglarlo? ¿Por qué hay que buscar 20 o 30 millones de dólares más para comprarle a quién? A los surcoreanos otra vez le van a comprar. A la misma compañía que bajó a hacerle el mismo juego. Y con un Hipólito jodiendo, hoy en el periódico al menos fue que lo vi, puede que esté en otros periódicos también. Hoy aparece en el periódico Al Momento Punto, aparece Leonel Fernández con un artículo de opinión sumamente largo, que se le olvida al presidente Fernández que el dominicano no lee. Entonces te escriben una vaina larguísima para que la gente no lo lea. Entonces dice él, ley de partidos, una inconstitucionalidad confirmada. Y dice en una parte, en su comunicado número 1419 de fecha 8 de mayo del 2019, el Tribunal Constitucional informó acerca de la decisión adoptada con relación a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta contra el párrafo 3 del artículo 45 de la ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Y va detallando, y va detallando, y va detallando, sumamente largo el artículo. Pero es este bandido de Leonel Fernández, es el menos indicado para darle clase a la República Dominicana, porque él es el padre de la peor corruptela que ha tenido históricamente el país. Él fue que implementó una camarilla de arracabaca, que hoy son millonarios incesos. Él fue que implementó la política de hágase rico en 4 años y olvídese de lo demás. Él fue que implementó la corruptela desde el palacio con un sartal de homosexuales dentro de su gabinete. Él fue el responsable de que hoy la Constitución sea un verdadero estropajo. Porque él fue el primero que atentó contra la salud de la Constitución dominicana. Él es responsable de la desgracia dominicana porque él fue quien habló de blindar la justicia y blindarlo todo. Él es el culpable de lo que pasa en el país porque él habló y está el audio y el video en el internet de que tenía 45 mil millones de pesos para su reelección. ¿Se le olvida, doctor Fernández? ¿O es que la termocefalia suya es tan fuerte que usted ya no hilvana las ideas? Si hoy Danilo es la peor pesadilla, el culpable es usted, doctor Fernández. Y es verdad que no hay marcha atrás. Por eso se inventan las 5 ciudades en el juego sucio para el que se prestó el bandido de Castaño Guzmán. Castaño Guzmán es parte de la componenda para terminar de destruir el país. Y él lo sabe, por eso se mantiene una política de acorralamiento al voto en el exterior. Al voto en el exterior. ¿Por qué se mantiene esa política? Porque 1 millón o 2 millones de dominicanos que voten en el exterior, al no poder votar en las elecciones del 20, le garantiza a Danilo Medina la inserción de los 2 millones de votos de los haitianos que ya le fue cambiado nombre y apellido dominicano. Hace meses que le dije a ustedes de un general que habían nombrado en la policía electoral y lo tienen durmiendo hasta que llegue la hora. Entonces ya con la junta controlada, como acaban de demostrarlo, y con un general político, con un paquete de militares, el que se mueva, pierde. Y eso es lo que Danilo va a hacer, porque Danilo es una dictadura. Una dictadura como lo es Maduro y Diosdado Cabello en Venezuela, como lo es Evo Morales en Bolivia, como lo es AMLO en México, como lo es Daniel Ortega en Nicaragua. Y esa es la realidad. Lo que acaba de acontecer en Dominicana es fruto de una mafia anillada que comienza en el palacio, pasa por las Fuerzas Armadas, termina en la Junta Central Electoral y se le pone el sello con el CDP,
Colegio Dominicano de Periodistas, que se plagaron a los peores intereses para perjudicar a la nación toda. Noticias. Adelante, doctor. La FAO, a través de las Naciones Unidas, o las Naciones Unidas a través de la FAO, acaba de decir o anunciar a todo el hemisferio americano que hay 5 repúblicas que pasan hambre y se ven sumidas en la miseria y en el abandono. Y una de esas repúblicas a la que se refiere la FAO, que es un organismo competente de las Naciones Unidas, encaja dentro de esas 5 naciones a la República Dominicana. Hoy, el ministro de Obra Pública, el ministro de Agricultura, perdón, y el ministro de Relaciones Exteriores están vueltos al pecado con las declaraciones emitidas por ese organismo internacional de suficiente crédito mundial, cuando ellos dicen, tanto el ministro de Agricultura como el ministro de Relaciones Exteriores, que eso es una barrabasada y desmienten a la ONU. Y nosotros nos preguntamos, ¿y dónde está el planteamiento que hiciera recientemente el gobierno dominicano cuando decía que la República Dominicana estaba muy bien posicionada en todo el territorio latinoamericano, porque aquí había una clase media sólida, con suficiente alimentación, con suficiente movilidad y con suficiente recurso que van rumbo al desarrollo definitivo del país? Sin embargo, la FAO se destapa con esto. Oh, Dios mío. Todo eso como parte de una política mediática de querer tapar el sol con un dedo. No, lo que dice la ONU es una realidad. Lo que dice la FAO es una realidad. Aquí se está pasando mucha hambre y muchas dificultades. El espejismo este que se muestra es a través de los grandes beneficios que obtienen las minorías en contra de las mayorías. Una minoría que se da el lujo de privilegiar hasta los hijos de los tutumpotes que hoy ocupan funciones fundamentales en el manejo del Estado. Ahí están los hijos, incluyendo los hijos del encargado de las elecciones que han de celebrarse el próximo año en la República Dominicana. Los dos jóvenes, hijos del presidente de la Junta Central Electoral, cobran por encima de 1,000,000 y pico de pesos dominicanos. Pero usted va y busca también a lo del Interior y Policía, cobran. El otro ministro del presidente del Senado, con los hijos también cobrando. Bueno, pero no, ¿cuáles son los que cobran cada uno de esos funcionarios? No voy a tener espacio, no voy a tener tiempo en este espacio para decirlo todo. Pero observen cuántas dificultades, por las cuántas dificultades está atravesando la República. Cosas evidentes que evidencian el estado corruptero en que nos engrumbamos. Es una situación difícil que da miedo, da terror. Por eso mis hijos prefirieron mejor irse al exterior que quedarse aquí. Ya graduados, profesionales, no tenían dónde buscar un empleo. Nadie les facilitaba el empleo porque los empleos que hay para esos muchachos profesionales, técnicos y cosas de esas, están reservados para los hijos de los tutumpotes, para los hijos de los que manejan el Estado. Y no hay oportunidades para ellos, para los que podrían ser un poquito hasta disidentes o podrían ser un poquito críticos
en cuanto al manejo de las cosas. Es decir, que estamos viviendo los momentos más difíciles en la República Dominicana. De que estamos completamente también invadidos por un sinnúmero de delincuentes internacionales que aprovechando el estado de país y vienen y lavan y armas y tienen a este país como una especie de trampolín también para el crimen organizado en todo el hemisferio centroamericano y suramericano. Somos el paraíso, un paraíso fiscal donde solamente beneficia a esos grupos de mafia inquitada y apoyada. Entonces, ¿hasta dónde esta gente del PRMismo, los Luis Abinader, los Hipólito Mejía y este grupo de cómplices de estas diabluras que ocurren en el país, pueden hablar de llamada de que democracia y de llamada elecciones libres y democráticas que han de presentarse para el próximo año y que el PRMismo podría sustituir al PLD en el poder? ¡Mentira del diablo! ¡Mentira del diablo! El PLD hace su propia oposición, porque aquí no hay una oposición al gobierno, no hay una oposición al danilismo, ni hay una oposición tampoco a las pretensiones que pueda tener Leonel Fernández Reina. Ellos son los dueños y señores del país. Eso es así. Y lo que pueda plantearse el llamado PRM o un sector también de reformismo, eso es pura demagogia y charlatanería. Si hay elecciones y como la va a haber por bajo la dirección y la administración o gerencia de una junta complaciente al status quo, seguirá el PLD en el poder hasta, como dijeron o dijo el mismo Leonel Fernández, hasta el 2044. ¿Por qué que no hay oposición? Y la oposición que hay, una oposición completamente cómplice del estado de cosas. Por eso, ustedes lo ven a ellos completamente implicado en el asunto este de compra y bienes de servicio que pertenecen también a esos grupos que se llaman opositores, pero que son beneficiados del gobierno central. Le compran porque tienen minas. Esos sectores de la llamada oposición PRMista tienen minas que le venden materiales también al Estado. Otro, un especialista en el área de la agropecuaria y son beneficiados también con la compra del maíz, de la soya y de las importaciones de otras cosas más. Entonces, ¿de qué oposición del diablo pueden hablar aquí en este país? No hay oposición. El PLD sigue y sigue y seguirá mientras este pueblo se mantiene amemao, completamente descabezado, sin un liderazgo sólido y solamente gente como nosotros, tú Bolívar y nosotros por aquí que nos atrevemos a decir estas cosas, son los que podemos hacer algunas oposiciones a este estado de diabluras en que estamos padeciendo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y eso lo sabe el Departamento de Estado norteamericano. Y eso lo saben también las altas instancias de la Organización de Estados Americanos, OEA. Y lo sabe también la ONU y lo sabe todo. Lo que es el Estado dominicano, el Estado fallido dominicano, que se presta cualquier tipo de vagabundería y a poner en peligro la paz y la seguridad en toda América. Esa es la realidad. No podemos estar tapando el sol con un dedo. Y eso viene desde que el PRD, PRM, y hoy lo que se llaman opositores, entre comillas, al gobierno de
Danilo Medina, ayer de Leonel Fernández, firmaron el llamado pacto de las corbatas azules y se repartieron el botín, entiendas, se repartieron a la República. Ellos, graciosamente y alegremente, nuestros recursos y los pocos recursos que quedan porque lo han desplegado todo. Todavía, entonces ahora eso está bajo el control de grupos mafiosos que se instalan en nuestra este y en la corte del país para desde ahí seguir conspirando contra la seguridad de toda América en el marco de la geopolítica, coqueteándose con los rusos y coqueteándose con los chinos para hacerle daño a los norteamericanos y hacerle daño a la política de desarrollo que lleva a cabo el presidente Trump. Esa es la realidad. Una conspiración que nosotros los dominicanos, a través del gobierno central, nos hacemos cómplices de lo que está ocurriendo en toda América. Comenzando por Venezuela y terminando por allá, por Nicaragua. Esa es la realidad. Adelante, Bolívar. A continuación vamos a realizar un experimento radiofónico literario, muy interactivo. Necesitamos de su ayuda. Ponga mucha atención. Borges, Reyes, Becker, Unamuno, Carroll, Dante, Cervantes, Molière, Shakespeare, Sófocles, Dostoyevsky, Asimov, Monterroso, Calderón, Lope de Vega, Aristóteles, Marx, Villaurrutia, Carballido, King, Pirandello, Papini, Cortázar, Tolstoy, Pacheco, Castellanos, Benedetti, Sor Juana Inés de la Cruz. ¡Revueltas! En este momento, para continuar el experimento, necesitamos que lleve su dedo índice y anular de ambas manos a las sienes. Estas están colocadas en ambos lados de su cráneo. A continuación, y mientras piensa, la respuesta. Si la mitad de estos nombres te son ajenos, por amor de Dios, lee un libro. Noticias. Por amor a Dios, lee un libro, dice el mexicano. Muchas gracias a los compañeros de FIPA de México por la promo. Muy buena. Recordarles que estamos ya casi arrancando en YouTube. Todo está prácticamente listo. Recordarles que repliquen, compartan esta transmisión de radio. El sonido de David fue seleccionado, fue solucionado el problema, como ustedes han escuchado. Y estamos ajustando otras cosas y poniendo en orden otras que fueron dañadas en el lío este que se nos metieron. Gracias a los compañeros que están ya en línea. Juan Lubriel, gracias, buenos días. A Paula Delgado Martínez, el Macho Pereira. Buenos días a Jay Bautista. Luis Díaz dice que DigiWorld es el nombre de la empresa coreana de los escáneres. Teresa López, gracias, buenos días por estar ahí. Livia Altagracia Méndez, buenos días. Teresa dice, buenos días, como dicen en mi pueblo, Moca, cuánto cuarto regao. Natalio Martínez, buenos días. Buenos días a la licenciada Mireya Jiménez, Alejandro Lizardo, el Macho Pereira. Maestro, hasta para hablar disparate es difícil a veces, pero para los políticos de carao dominicano no, así es. Esperanza Tavares, gracias por estar ahí. Bacalao con papas, un fuerte abrazo, hermano, buenos días. Vamos a viajar a Washington. ¿Qué dice Trump sobre los misiles lanzados en Corea? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que no considera un abuso de confianza los recientes lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte, en unos comentarios aparentemente diseñados para mantener la puerta abierta a las negociaciones con Pyongyang. Trump hizo estos comentarios el viernes en una entrevista telefónica con el sitio web estadounidense Político. El Departamento de Estado ha dicho que Corea del Norte lanzó el jueves varios misiles balísticos, causando pesimismo en los Estados Unidos sobre el futuro de las conversaciones sobre la desnuclearización.
Trump dijo a Político que los proyectiles fueron misiles de corto alcance muy normales, según sus palabras. Agregó que no considera un abuso de confianza los lanzamientos y que es posible que lo haga en el futuro, pero que ahora mismo absolutamente no. El jueves Trump mostró su insatisfacción con los lanzamientos y dijo que nadie está contento por ello. Los observadores dicen que el mandatario parece estar intentando que Corea del Norte acuerde un diálogo sin aumentar la tensión. De la postura del presidente Trump, vamos a Costa Rica. Allí sigue el juicio contra el expresidente Oscar Arias Sánchez. La apelación de la fiscalía dio resultados en el caso que investigan la presunta responsabilidad de Oscar Arias Sánchez en la firma del decreto de conveniencia nacional para la explotación de oro en Cruzitas. Semanas atrás, el juzgado penal de Hacienda dictó el sobreseimiento a favor del exmandatario porque según esta resolución la causa contra él ya prescribió. Sin embargo, un nuevo juez anuló esa resolución y ahora el caso necesita una nueva audiencia para definir si aún está con tiempo. Lo importante es que el juez no se pronuncia sobre el fondo, sino que anula el sobreseimiento por un defecto del razonamiento jurídico de la jueza en cuanto a las normas que ella utiliza. Y el tribunal lo que dice es que tienen que regresar de nuevo a la audiencia preliminar para volver a discutir el punto. La Fiscalía, la Procuraduría y la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna aseguran que el caso contra Arias Sánchez no está prescrito, porque se interrumpió la prescripción con la firmeza en la sala primera de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, que se trajo abajo la explotación minera. Para el abogado de Arias, la prescripción comenzó a regir a partir del 14 de diciembre del 2010 con la sentencia del contencioso. La declaratoria de nulidad de los actos administrativos que hizo el Tribunal Contencioso, que son los que se acusan de prevaricato, interrumpe la prescripción. Y la ley lo que dice es que la declaratoria de nulidad de los actos interrumpe la prescripción. Esa declaratoria la hace el Tribunal Contencioso Administrativo. Y si usted cuenta, a partir de ahí, eso está prescrito. La Fiscalía lo que quiere es torcer el sentido de las palabras y el sentido de la ley para que el juez interprete diferente el artículo. Y cuando dice declaratoria, que interprete que es la firmeza. Y eso no es correcto. Se violentan los principios de interpretación estricta de la ley penal. Si el legislador dijo que es la declaratoria, no la firmeza de esa declaratoria. Lo que sí es claro es que otra audiencia definirá nuevamente eso. Y el caso contra Arias Sánchez por Cruzita sigue vigente casi 10 años después. Bueno, Arias Sánchez no está fácil. De Costa Rica, bajemos a Cuba. En Cuba le entraron a palo y a pecosá a los gays que salieron a protestar en las calles de La Habana el domingo. Escuchemos. Al menos dos detenidos en la protesta de este sábado en La Habana organizada por grupos LGTB para protestar por la cancelación de la 12ª conga anual, el equivalente cubano al Día del Orgullo Gay. Ustedes saben que no está aprobado. El Centro Nacional de Educación Sexual tomó esta medida al considerar que muchos grupos utilizan la marcha para socavar al gobierno. Los asistentes, por su parte, no toman posturas políticas. Nada connotativo ni político, para nada. Esta no es la intención. La intención es de estar aquí una vez más con Fidel, con la revolución y todos nosotros unidos, aunque nos hayan dado el espacio este año, demostrar que sí podemos. El gobierno consideró la marcha como una provocación y algunos de los organizadores aseguran haber recibido amenazas anónimas en las redes sociales. Para muchos participantes, la cancelación de la conga es una señal de que se les están recortando los derechos. Estamos encima de los aires. Noticias. Así anda el mundo. Estamos encima de los aires. Muchas gracias al doctor Ricardo Reyes por esa promo que también nos hizo llegar en su propia voz. El apóstol Ricardo Reyes. Está muy bonita la promo. Estamos encima de los aires. Bien, parte de la casa. Qué bueno. El gobierno de Rusia acaba de decir o advertir que una intervención militar en Venezuela sería devastadora para América Latina. Dice que Rusia lanzó una fuerte advertencia contra una eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela al afirmar que eso abriría una gran crisis internacional con consecuencias devastadoras para la región y para la seguridad mundial. El aviso fue realizado por el embajador adjunto ruso ante Naciones Unidas, Dmitry Polyansky,
Estados Unidos respalda los esfuerzos de la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro e insiste en que todas las opciones, incluida la militar, están sobre la mesa para el país sudamericano. Rusia es un aliado clave para Maduro, a quien ha brindado asistencia militar en el marco de acuerdos bilaterales y ha respaldado en el Consejo de Seguridad de la ONU como presidente legítimo de Venezuela. Maduro ayer se reunió con su gabinete y gente de la ONU. No se sabe qué se trató allí. Pero la advertencia de Rusia no aporta nada. ¿Y por qué no aporta nada? Porque América Latina fue dividida por Chávez. América Latina fue demolida por Venezuela y su gobierno desde el mismo momento que Chávez llegó, hace 21 años. Recuérdese que cuando se armó el grupo este de las Américas con Argentina, con Chile, con Nicaragua, con Bolivia, con el Perú, Ollanta Humala, y con ese grupo, entonces dividieron y después a ese grupo le insertaron a la República Dominicana. Ustedes lo recordarán eso. Trajeron por las greñas a Sudamérica a la República Dominicana, pero ya tenían a Cuba. Entonces, una intervención militar en Venezuela no va a devastar nada a América Latina, porque ya América Latina fue devastada. La división que tenemos los latinoamericanos es evidente. Y la muestra es la cantidad de millones que se invirtieron en Bolivia, que se invirtieron en República Dominicana, bajo una mascarilla, en el caso dominicano, de campure o habichuelas negras por plata y petróleo. Y al final la República Dominicana engañó y endeudó a Venezuela y todavía tiene la plata de Venezuela agarrada bajo un alegato de una presión internacional. Se devastó la República América Latina cuando Nicaragua usa su poder dictatorial, cuando Bolivia con Evo Morales usa su poder dictatorial, cuando México ahora con AMLO usa su poder dictatorial para enfrentar de una forma extraña al mundo. O sea, este hombre llega AMLO con un discurso renovador y al final era más de lo mismo. Entonces, no se puede hablar de devastar a las Américas o América Latina porque no dividió Chávez y antes lo había hecho Fidel. Cuba, Bolivia, Venezuela, Nicaragua tienen el mismo pensamiento. Son revolucionarios de día y demonios de noche. El caso de Venezuela no nos puede a ninguno de nosotros sorprender. Es una dictadura vendiéndose como democracia. Si a Venezuela no le han metido mano los americanos, es porque Venezuela es un antro donde Miraflores está rodeado de un gueto y se va a pulverizar, óiganlo bien, se va a pulverizar a Venezuela. Si hay una invasión, se va a pulverizar. América Latina está devastada porque ha tenido que asumir la estampida de los venezolanos. La situación que está viviendo Colombia es calamitosa. De tantos venezolanos dentro de Colombia. La situación que está viviendo el Perú es calamitosa. De tantos venezolanos. La situación que está viviendo República Dominicana es calamitosa. De tantos venezolanos. Y así, Chile, Ecuador, Honduras, Guatemala. Entonces, ¿de qué devastación está hablando este
baboso de la Rusia sobre América Latina. No. América Latina lo único que ha recibido es apoyo de los americanos. Apoyo. Ah, que se habla que destruyen todo. Pero la República Dominicana, después de 1965, los americanos no se quedaron con el país. El que va a República Dominicana ve un país al estilo Suiza. O sea, una sociedad dividida en dos. Muy rico, hecho a la brigandina, y muy pobre, porque tampoco quisieron prepararse los pobres dominicanos. Y porque, como decía David hace un rato, todo lo que hay es para los hijos de los dueños de la política y del país. En el caso de Haití se da lo mismo. Puerto Príncipe está devastado por el terremoto, pero Gonaives es otra nación. Es otra nación. En el caso de Nicaragua, mire cómo Daniel está acabando con todos los nicaragüenses, sobre todo con la juventud. El caso de Venezuela, ni hablar. Ayer vi un video de un chivo podrido en un basurero, descuartizándolo la gente para meterle candela y comerse esa carne podrida. Y Venezuela se ha destruido ante los ojos del planeta. Y estamos solamente como observador. Entonces, Rusia no puede venir con este discurso atrasado, porque ellos lo que están buscando es cambiar a Venezuela por Crimea. Más nada. Y la reunión de Pompeo hoy con Vladimir Putin y con Lavrov va a dar como resultado el cese de Venezuela, porque ahí van a quedar plasmadas las negociaciones que se están haciendo. No es verdad que Estados Unidos va a permitir, quieran o no los rusos, quieran o no los chinos, va a permitir problemas en el traspatio de ellos. Como el caso de Dominicana. Cuando le den a Venezuela, le van a meter mano a la República Dominicana, porque es la guarida de los delincuentes internacionales. ¿Usted cree que es posible que en República Dominicana hayan hasta musulmanes del terrorismo viviendo? Rusos viviendo, chinos viviendo. Y desde ahí haciendo todas las diabluras en contra del mundo. Entonces así no se camina. Así no se puede avanzar a ningún lado. Noticias. Adelante, doctor. Bueno, eso ya, tú prácticamente lo dices todo. Aquí hay un estado prácticamente de un nerviosismo que se siente en todos los sectores de la vida nacional, principalmente en los sectores paupérrimos y desfasados, desclasados y con problemas de liquidez y con problemas de subsistencia. Y eso es producto de una mala política de bienestar social y de justicia social que adolece en todo el ámbito nacional. Y un grupo de políticos enquistados muy rico, y una población eminentemente muy pobre, tal como tú acabas de señalar, incluyendo muchos dirigentes en medio y de base del propio partido que está en el poder. Yo ayer me hablaba un grupo ahí de muchachos, de jóvenes y gente adulta también del PLD, diciendo que tenían varios meses que no reciben ni la ración de esa, de comida, de una funda de arroz, con una botella de aceite, una cosita de esa. Están pasando hambre, están pasando dificultades, porque están también desempleados. Porque para ellos, para la base del PLD y para esos cuadros intermedios de aquí de las provincias y de los municipios, si tú no eres pariente de un funcionario de eso o de un jorocón, entonces no hay nada para ti, porque todo es para ellos. Todo es para el mismo grupo. Entonces eso ya se está reflejando. Se está reflejando. Y ya no es un problema mañana, no, o en los próximos días, o en las próximas semanas o meses, o cuando el pueblo así lo determine, no será un problema de carácter eminentemente político, sino un problema de carácter eminentemente humanitario. Hay muchas necesidades y hay un descontrol producto de estos tipos de modelos económicos y politiqueros que se han trazado estos nuevos regímenes de llamado socialismo siglo XXI, de mucho coqueteo arriba
y complacencia arriba, mientras que hay golpeo y sistemático y de liquidamiento abajo. Eso es lo que hay. Y por eso Cuba podrá ser un país eminentemente progresista en el orden, de muy buenos médicos, de tener lo que se llama una seguridad en cuanto al régimen de ellos, la seguridad de ellos, la seguridad social de ellos. Pero en cuanto al asunto de la alimentación, un déficit tan grave como lo tenemos nosotros y como lo tienen los nicaragüenses, como lo tienen también los ellos y los haitianos. Se pasa hambre en Cuba, pero Cuba forma parte de ese mismo modelo del siglo XXI. En ahí mismo, en Bolivia, se está pasando mucha hambre. Se está pasando mucha hambre en Nicaragua. Hay mucha desigualdad en ese aspecto, porque también parece que la alimentación es un privilegio. Y el privilegio lo tienen los que están enquistados en el poder y los que tienen el control de las cosas. Es decir que esa es la realidad. Voy y reitero, me dio mucha pena saber que muchos dirigentes de ese PLD que está en el poder, esos cuadros intermedios y de base, están pasando hambre y están completamente desempleados. Yo le dije a ellos que iba a ser mención de ese planteamiento que ellos nos hacían en la mañana de ayer. Bueno, pues están complacidos. Pero no solamente son ustedes, los compañeritos del PLD que están pasando hambre. La inmensa mayoría de los que están en partido de la llamada oposición, por igual. Porque este gobierno no es un gobierno de concertación, sino un gobierno de concentración, pero de su grupo exclusivo y de su grupo élite. Ahí los que ganan mucho dinero son la gente del comité político y comité central, que están todos muy, muy, muy buenas condiciones y muy buenas posiciones. Eso es lo que se puede dar el lujo de todas esas cosas que ustedes observan y de todo ese espejismo que hay en la República Dominicana. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Adelante, Bolívar. Bueno, son las 10 de la mañana, hemos llegado al final del programa. Quiero agradecer sobremanera a los últimos compañeros que se sumaron a la lista: Luis Cruz, Pablo Rodríguez, a Milenita Altagracia Ruiz, Heribertina Salcedo, a Soraya Almanzar, Miguel Rodríguez y Pilar Santos. Gracias por estar ahí. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Buenos días, doctor. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Será hasta mañana en una nueva edición de Noticias. Gracias a todos. Buenos días por acompañarnos. Martillo y Clavo TV, diciendo toda la verdad. Hombres y mujeres comprometidos con un periodismo de nivel. New York es otra cosa. Radio desde la Gran Manzana, New York. Estamos aquí y allá. Estamos en todas partes. Martillo y Clavo TV, diciendo toda la verdad.